L'Associació Castellà Manxega Dulcinea d'Alfafar ha celebrat la romeria en honor a la Verge de Cortés, la patrona de la població albaceteña d'Alcaraz. L'associació es va fundar en el 2008 amb l'objectiu d'apropar els costums manxecs a la comunitat valenciana. Pues la asociación se fundó con el motivo de transmitir y dar a conocer a la comunidad valenciana nuestra gastronomía, nuestras costumbres y a dar a conocer nuestra tierra también. Por eso hacemos viajes a Castilla-La Mancha siempre que podemos para que conozcan nuestra tierra. Y en el día de hoy que os habéis organizado, ¿qué vais a celebrar hoy? Bueno, pues hoy vamos a celebrar la romería de la Virgen de Cortés, que es la patrona de Alcaraz. Es un pueblo de Albacete. Entonces haremos lo típico de allí, embutidos manchegos, que los ha traído el carnicero del pueblo donde yo nací, y gazpachos manchegos. Ahora iremos en romería hacia el colegio Jaime I y allí pues haremos todo el acto. Se bailarán jotas manchegas y tal, porque viene la rondalla y el coro de la Casa de Castilla-La Mancha de Mislata a acompañarnos. Bueno, es un día festivo, que lo disfrutáis, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Bueno, lo vivimos con ilusión, como todas las fiestas, mucho trabajo, pero compensa acompañar a la Virgen el trabajo que hacemos. ¿Durante el año hacéis otras actividades? ¿Os reunís? Sí, claro, en todo el año hacemos actividades, porque ahora las estamos separando, que para que haya más actividades. La Semana Cultural antes la hacíamos todo junto, pero ahora la Semana Cultural la haremos en septiembre. Y eso, hacemos viajes, luego hacemos el Día de Castilla-La Mancha, que el Día de Castilla-La Mancha solemos hacer también una misa manchega cantada. ¿Y la gente del pueblo cómo lo vive? ¿Se involucra y participa para conoceros? Pues sí, hay de todo. Hoy ya ves cómo está el ambiente, hay mucha gente y sí, se implican con nosotros. ¿Y en la asociación más o menos cuántas personas sois? Bueno, la asociación, como todas las cosas, tiene altibajos. Hemos llegado a ser 140, pero ahora estamos unos 70. Y luego también, ahora vamos a conocer a la Dulcinea, pero lleváis también vuestra camisa y vuestro pañuelo identificativo, ¿no? Sí, bueno, es que yo no voy vestido de manchego, porque claro, es un día de romerieta, pero las mujeres, para darle colorido, se han vestido muchas. Yo llevo una camiseta de la asociación para identificar. Ahora, mira, me tenía que haber puesto la boina, pero luego ya saldré con la boina. Luego te vemos con la bota de vino. Pues nada, disfrutar del día y muchas gracias. Vale, muchas gracias a vos. En romeria i amb cants típics de la Manxa van portar la Verge de Cortés fins al col·legi Jaume I. Este es
traje de manchega, pero vamos, digamos que de ir por el campo, vamos, el mar de batalla, hoy para la romería más adecuado, ¿no? Y nada, soy la Dulcinea de aquí, y aquí somos dos años, así como las falleras son un año, aquí somos dos. Yo ya con este ya pasa el primer año, me quedará otro año, y nada, muy contenta. ¿Y un poco qué supone tener este cargo? Bueno, muchos nervios, porque tienes que ir representando a tu casa, a todas, cada vez que vas a otras asociaciones las representas y demás, ¿no? Y se pasan nervios, pero todo se supera, es muy bonito. Nos contaba el presidente que durante el año os organizáis, hacéis un montón de cosas. ¿Cómo las vives y cuáles vives con más emoción? Yo qué sé, todo. La verdad es que se vive todo, hacemos muchas cosas, cuando tenemos la Semana Cultural, que se hacen muchos actos, yo qué sé, aquí bailes, viajes, cenas. Mira, ahora para las fiestas estamos preparando para hacer la cabalgata, disfrazándonos, todo. La verdad es que todo se disfruta mucho. Yo encantada y animando para ver si ya saco a la próxima. Porque tú ya has cumplido los 2 años. No, me queda uno. Te queda uno. Me queda uno, sí. Pero ya vais pensando a ver en la siguiente. Sí, es que les cuesta. Entonces las tienes que ir mentalizando, contándoles lo bien que se le pasa y que se tienen que aguantar un poquito la vergüenza, porque les cuesta arrancar. Y un poco el día de hoy, ¿cómo se organiza? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues hoy es muy emocionante porque viene mucha gente de fuera, de todos los sitios, y hacemos el pasacalles con nuestra Virgen. Luego en el barrio Orba paramos y la cantamos allí. Habrá jotas y bueno, el almuerzo y la comida, los famosos gazpachos. Claro. Gazpacho manchego rico. Exactamente, ¿verdad? Exacto, de pollo y conejo. Muy bien. Sí. Y muy emotivo, ¿no? Tener a la Virgen, sí. Y poder pasearla así de bien. La verdad es que sí, muy chulo. Pues a disfrutar. A la mancha manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. Y si vas a la mancha, no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote. Una en agua y otra en agua. Una falda y un corsé, vaya que chica tan guapa, si no fuera por lo que es, vaya que chica tan guapa, si no fuera por lo que es. A la mancha manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. Si vas a la mancha, no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote. Las muchachas de hoy en día no saben decir te quiero, pero sí saben decir vente a la casa de mi abuelo, pero sí saben decir ven a la casa de mi abuelo. A la mancha manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. Y si vas a la mancha, no te alborotes, porque vas a la tierra de Don Quijote.
Al llarg de tot el matí, tots els participants van gaudir de balls regionals i de la millor gastronomia típica manxega.